Bien, comenzamos hoy el pequeño Tkidvo de Sassenkais antes del retiro de diciembre. Y quisiera empezar con una pequeña anécdota personal. Cuando venía aquí donde estoy, en la otra parte del mundo, tenía un viaje largo en el avión. Y me puse a escribir esta charla. Y estuve escribiendo durante 3 horas. Y bueno, pues estaba contento con lo que había escrito. Pero cuando salí del avión me dejé el cuaderno en el avión. Entonces sonreí y me acordé de Pere, que me decía siempre, menos citas y más corazón. Claro, tengo algunas notas tomadas, pero le he hecho caso y lo que vais a encontrar hoy es algunas catapultas desde el corazón hacia vosotros. Hablo en primera persona, pero no es la primera persona yo, Pedro, sino es la primera persona que cada uno de nosotros somos, por lo tanto, tenéis que comprenderlo así. Y también el título de la charla pues ha podido chocar a alguno, incluso alguno ha puesto alguna cita en el WhatsApp, que es interesante. Corre, corre, que no llegas. Porque es mi intención hablar desde la experiencia, en un lenguaje muy sencillo que todo el mundo pueda entender. Yo no me acuerdo, pero cuando era pequeñito y me abría a la conciencia de ser, estoy hablando cuando era un bebé, la primera sensación que me cuentan y que yo he estudiado, que tuve, Piaget lo cita muy a menudo, es una sensación de vulnerabilidad, de insuficiencia, de incapacidad de vivir. El humano, cuando es pequeñito, no son como los gatos o los perros que ya salen andando, sino que pasa mucho tiempo con una profunda dependencia. Y está en nuestros genes, está en mis genes, esa sensación de insuficiencia, de que no todo está completado. Ese clamor por la teta de mi madre, ese clamor por ser acogido, ese clamor por la oscuridad en la noche y el miedo a ella, ese llorar desde el principio, es un proceso que predetermina esta aventura humana. A partir de ahí se desencadena una conciencia de insuficiencia que me lleva durante mi vida a pensar que tengo que completar algo, que tengo que resolver aspectos que no están completados en mi vida. Y esto me lleva a correr, a andar, a buscar, a perseguir. Incluso en nuestra filogenia se dice que la apertura de la conciencia hace 70.000 años ocurrió como consecuencia de la predeterminación de la evolución. Sobrevivencia, búsqueda del alimento,
búsqueda del cobijo, búsqueda de la reproducción. Y esto que parece que está en el entorno de las cosas generó una situación peculiar en mi caso, que es que yo era conciencia, yo era consciente de esa búsqueda y como consecuencia generé una conciencia de separación, diciéndome yo como la primordial objeto de la necesidad y lo demás como aquello que me ha de dar y me ha de resolver esa necesidad. Todos vosotros sabéis esto y lo hemos hablado muchas veces, pero me gustaría que os interrogarais como yo me interrogo vuestra vida desde esta comprensión experiencial. ¿Soy insuficiente? ¿Qué me falta? ¿Qué ando buscando? ¿Hacia dónde me dirijo? Porque no solamente es una búsqueda del alimento, una búsqueda de la seguridad, del cobijo o una búsqueda de la reproducción, sino también que como consecuencia de ello se generó una necesidad imperiosa, neurótica de control, de controlar mi vida, de que no se me escapen las cosas, de que no me despiste. Y la necesidad de continuamente pasar pruebas en las cuales pueda haber premio o castigo. Y este planteamiento de premio o castigo también no me permite descansar. Yo me acuerdo mucho, alguno de vosotros me lo habéis oído, del impacto que me hizo cuando tenía 8 años y estaba en párvulos, que yo siempre era el primero de la clase. Y un mes me quedé el segundo de la clase. Y cuando llegué a casa, recibí una bronca tremenda de mi padre. Y el lenguaje principal de ahí era: no te relajes. No te relajes. Esto es lo que pasa. O sea, en vez de recibir un planteamiento de que todo está bien y no hay problema, el planteamiento es: en mi vida, en tu vida, no me puedo relajar. Tengo que seguir persiguiendo, persiguiendo objetivos, persiguiendo metas, persiguiendo proyectos, persiguiendo personas, persiguiendo cosas. Por lo tanto, mi vida durante casi medio siglo ha sido un continuo correr, un continuo buscar la solución a la existencia. A veces también en el intento de interpretar la existencia, pero otras veces, fundamentalmente, en el intento de controlar lo que aquí está pasando. Y esto es tremendo. Es tremendo porque, como dice Tony de Melo, muchos de nosotros nacemos dormidos, crecemos dormidos, nos casamos dormidos, tenemos hijos dormidos, nos hacemos viejos dormidos y nos morimos dormidos. Y en este esquema de correr, buscando algo que me resuelva la vida, también tomo conciencia, o creo tomar conciencia de mi vulnerabilidad. Dos elementos en la aventura humana. Uno, sentirme separado. Dos, sentirme vulnerable o insuficiente. Y continuamente hay un desequilibrio
entre el sentirme seguro y controlar las cosas, las circunstancias y los seres, y el sentirme inseguro y estar en el desequilibrio del fracaso y de la pérdida de pie. Esa falta, esa sensación de vulnerabilidad me lleva a una compulsión de la búsqueda de ser aceptado, de ser querido, de ser comprendido, de ser amado. Y soy, como dice ese otro texto, como un niño rico andando buscando como pedigüeño de un lado a otro. Ese proceso de correr, de buscar, empieza en mi niñez, donde toda mi educación es un proceso de demostrar que valgo. En mi caso, de demostrarle a mi padre. Porque mi padre sentía también esa sensación de no haber llegado, de no haber terminado, y exigía a sus hijos de una forma radical que ellos sí tenían que llegar, que ellos sí tenían que desarrollar. Pero cada uno de nosotros, por un motivo o por otro, fue educado desde la niñez en ese pasar pruebas, los múltiples exámenes que en el colegio nos enseñan, los premios y castigos que recibimos, esa educación para correr, para perseguir, para triunfar, para desarrollar, esa conciencia generada de depredación. Depredación en el sentido de que estoy aquí y tengo que coger de aquí, de allá y acumular y tenerlo en mis manos porque si no, no completo mi existencia. Y fui joven y no entendía las pulsiones que en mí habían y mezclé una utopía de perfección a través de lo religioso, con una utopía de enamoramiento, de que alguien iba a completar mi existencia y me iba a hacer feliz. Pero seguía corriendo, seguía buscando ese alguien. Y me enfrenté también. Alguien, Mercedes, estás. Te voy a apagar porque. Estás, se te oye. De acuerdo, de acuerdo. La religión para mí fue determinante, porque me enfrenté a un arquetipo de un Dios exigente que no me quería de entrada si no me comportaba bien. Y todo ese esquema de obras buenas, de ser bueno, de satisfacer lo que se planteaba, no solamente los mandamientos, sino los méritos, la capacidad de hacer cosas por los demás, pero no en función de un anhelo o una compulsión del corazón, sino en función de lo que estaba bien y de lo que no estaba mal. Y eso entraba muy en materia en los dos aspectos, el mito religioso por arriba, el mito familiar por abajo y mi subconsciente alimentado en ese ámbito de correr. Cada uno de nosotros, ¿estáis analizándoos? ¿Estáis planteando en vuestro corazón vuestra propia historia?
porque ya he dicho que no estoy hablando de mi historia solo, estoy hablando también de la vuestra. O sea que poneros en primera persona y no tengáis miedo en enfrentaros a esta dinámica. Quizás, en algunos momentos, yo también, sentí que no era capaz, que no podía resolverlo, que fracasaba. En los fracasos, que en mi familia no eran admisibles, que en mi interior no eran admisibles, en lo que yo no me podía fiar, se generó también una dinámica de no aceptación de mí mismo. Porque si fracasaba, no me merecía. Tener en cuenta que afortunadamente la generación actual no se educa tanto en el tema de el premio castigo de cielo e infierno, pero yo sí. Y tú, Chantal, también. En ese esquema donde realmente no podías relajarte porque la consecuencia era importante. No había espacio para los elementos grises. Y claro, el elemento de la dicotomía del pecado, de la falta, de la insuficiencia, era tremendo. Porque en esa juventud, yo hacía cosas que decían los mandamientos que no eran correctas, y entonces pecaba. Y entonces tenía una neurosis de obsesión en relación con por qué no era capaz de ser bueno, de ser santo, de ser lo que mi padre quería, de ser lo que yo pensaba que tenía que ser, de triunfar, de salir adelante. Por lo tanto, a seguir corriendo. Y también existía esa situación en la cual pones una meta, un objetivo, lo consigues y dices, ya he llegado. Pero inmediatamente después no es suficiente. No hay ese premio completo que tú esperabas alcanzar. Por ejemplo, en el enamoramiento con una persona. La utopía de estar cogido en esa felicidad de amor y ya está completada la existencia. E inmediatamente después aparecen los claroscuros, aparecen las dinámicas y no es esto. No es esto, no es suficiente. La utopía de haber terminado un proyecto que de alguna manera va a culminar una parte de la existencia, y cuando has terminado ese proyecto, de pronto te das cuenta que es simplemente una etapa y que falta algo más, y seguir corriendo, y a por otra cosa. Y llega la adultez, y el tema de correr, el tema de ir detrás de algo, es una rutina. Es como si mi existencia de adulto fuera simplemente esto, y es lo que tiene que ser, seguir corriendo. Y además es que la estructura de la cultura social que tenemos, que es una cultura de mercado, esto es, objetos que conseguir, objetos que comprar, competencia por comprar o conseguir, y no satisfacción suficiente cuando se consiguen para poder después seguir comprando. Y esta cultura, que no es solamente de conseguir algo para sí ser feliz, también se convierte en otra cosa. He dicho antes control, y el control es un elemento fundamental de nuestra psicopatología. Porque no me puedo relajar, porque si me relajo temo perder lo que tengo, porque si me relajo y me paro parece que falta, que no,
no tengo permiso para no seguir andando. Y necesito dominar la existencia. Y por lo tanto necesito dominar también a otros. Y necesito competir con otros, que yo intuyo que también están corriendo. Y que en ese correr de ellos y en ese correr mío, ellos me pueden ganar. Y tengo que dominarlos, tengo que manipularles, tengo que manejarlos para estar delante. Y estar delante es la competencia por el poder. Esto parece muy bruto, que es muy genérico, pero quitando la hipérbole que yo pueda estar poniendo, la parte de esto que mantenemos, que manejamos y que tenemos continuamente en nuestra vida. Porque hay algo fundamental en nuestra conciencia, que es la separación entre sujeto y objeto. Soy sujeto. Sois objeto. No, nosotros todos somos sujetos. Cada uno de vosotros lo decís. Yo soy sujeto. Yo hago, yo siento, yo pienso, yo manejo, yo me muevo, yo me levanto, yo me acuesto. Pero cada uno de nosotros, dentro de la falacia del yo, nos planteamos como sujetos y separamos lo otro, las cosas, pero también los seres, como objetos. Y amamos desde la negociación y la captación del objeto. Este dualismo, más esta dicotomía, está enclavada en nuestro subconsciente. Y está enclavada en nuestro subconsciente, y eso es lo que hace tan difícil el poner en tela de juicio nuestro yo. Porque si pongo en tela de juicio mi yo, todo se desparrama. Este yo, vulnerable, insuficiente, sigue corriendo, aunque hoy ya no busque el premio del Dios bueno, o ya no busque la aceptación de mi padre, pero ya se ha constituido una conciencia cristalizada de que esto es lo que toca. Y como profesional, no comprendo mi vida profesional si no es una suma de proyectos que tengo que conseguir y resolver. Y cuando trabajo, no puedo hacer nada que no sea simplemente a ver qué cojo de aquí, qué cojo de allá para conseguir algo. Esta es nuestra vida. Esta es mi vida. Y cuando llego a la vejez, me desespero un poquito. Porque, ¿qué he andado haciendo todos estos años? Y qué miedo que todo se acabe. Porque mientras corro, comprendo lo que hay. Pero si me muero, ¿qué pasa con este correr? ¿Qué pasa con esta persecución que he venido haciendo durante todos estos años? Y a veces no es el tema de controlar o de dominar, sino que me canso, me agoto, me rindo. Y entonces ansío ser objeto. Ansío que me posean, que me resuelvan la vida. Coloco en alguna parte, cuando antes lo hacía con Dios, ahora lo hago con no sé qué, un hombre, una mujer, una sociedad, incluso un partido, una ideología, que
me convierta a mí en uno más y no tener que tener esta ansia de ser yo el que tenga que resolver la vida. Y me convierto en seguidor y busco gurús y busco maestros y busco padres que resuelvan mi vida y me pueda relajar, porque es muy agotador este correr y es muy agotador este no poder terminar de llegar. Pero a pesar de eso, continuamente me da miedo perder el control. Me da miedo, si pierdo el control en algún momento porque se lo cedo a alguien, estoy continuamente vigilante que ese alguien tenga el control y me genero una dependencia. Dependencia que puede ser pequeñita o puede ser patológica, pero una dependencia de ese alguien, de esa estructura, de esa situación, sin la cual me falta respiración. Sujeto-objeto. No es todo neutral. A partir de aceptación de sujeto-objeto, juzgo. Porque los objetos no son todos iguales. Y he dicho antes que las personas, desde la conciencia egoica que tengo, son buenas, malas, grises, amarillas, verdes, y las cosas y las circunstancias. Por lo tanto, necesito interpretación de mi mundo. Y esta interpretación de mi mundo, con toda la tolerancia que pueda incluir en esta adultez que tengo, me lleva a colocar antes y después cosas. Y me lleva también a elegir en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia, y a rechazar. Y a creer, y a no creer. Y genero una estructura de la cual me cuesta salir. No puedo salir, en la que el juicio, la comprensión, la aceptación de los míos y el rechazo de los otros, el planteamiento de que esto vale y esto no vale, el planteamiento de que esto es bueno y esto es malo, esto es ético y esto no lo es, necesito tenerlo con una cierta seguridad. Porque si se me desparrama, ya no sé dónde estoy. Y entro en este mundo espiritual. Posiblemente como consecuencia de una crisis de esto, de no valerme ya lo que es bueno y lo que es malo, el objetivo que existe y el que no existe, lo que vale y lo que no vale. Quizás antes de entrar en este mundo que muchos y yo a veces he considerado esotérico, esto es un mundo de búsqueda interior sin leyes externas que regulen mi existencia, he intentado moldear mi mundo exotérico con X, esto es, las leyes, las dinámicas, las estructuras y la búsqueda de una forma más benevolente, y he querido conservar, he querido mantener a ese Padre Dios, pensando que ya no me juzga tanto, pensando que me acepta en cualquier momento, que me acepta de cualquier manera,
pero necesito saber que al final de mi existencia, en esta vejez donde empiezo a comprender menos el sentido de este correr, al final habrá un premio. Paraíso. La otra vida. El mantenimiento de mi yo eterno. Pero también eso entra en duda. Y a veces no veo más que un vacío completo. Y tengo la tentación de entrar en el nihilismo, en eso de corre, 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 luego apaga la luz y se ha acabado. Lo cual es una no comprensión completa. Y como eso me da mucho yuyu, pues ando buscando una alternativa. Y me meto en este mundo esotérico y la primera pregunta que me hago es, ¿de qué va esto? ¿Cuál es la meta aquí? ¿Qué es lo que hay que conseguir? Y viene el maestro y me dice, la iluminación. Ya tengo meta. Ya tengo una vía que cuando llegue ahí comprenderé todo, tendré una conciencia diferente y me expandiré de forma que mi vida tenga el sentido que no he terminado de encontrar en estos 50 o 60 años que ando corriendo. Por lo tanto, sigo corriendo. Voy a sesiones, voy a retiros, voy a escuchar a maestros, voy a un maestro y a otro, buscando respuestas a esta ansia que se ha convertido en un fuego en mi corazón. Y esa supuesta iluminación como que se aleja, como que se va, como que llega un momento en el que parece que comprendes algo y se va de nuevo. He convertido este mundo esotérico en una nueva religión, en la cual he traspapelado todo ese correr que hacía en mi religión tradicional. Y mientras siga corriendo a la búsqueda de algo, estaré dando vueltas a la noria. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago con esta vida? ¿Qué hago con estos genes que me predeterminan en un determinado sentido? ¿Qué hago con esta cultura de competencia, correr, coger, soltar, poseer, rechazar? ¿Qué hago con todo esto? Y me viene Lynchy y me dice, no hay metas, no hay objetivos. Y cae como en esta tierra mía como un asteroide que lo destruyera todo. ¿No hay metas? ¿No hay objetivos? ¿Entonces qué? De nuevo el fantasma del nihilismo. Si no hay metas, si no hay objetivos, no hay nada que hacer, nada que buscar. Y todo el mensaje del Lynchy Lu está lleno de eso. Simplemente come tu arroz, siéntate, respira. Y llega Yosu y dice, el camino es el no camino. No hay un camino. Todo el esquema mental es un sitio por donde ir, un lugar donde llegar. Como dice el verso de Nagarjuna, en búsqueda de un destino.
Mi vida es la búsqueda de un destino. Sin embargo, yo sentí que no hay un camino específico. No hay un sitio por el que ir a un destino. Y llega Sensan y dice, no hay dos. No hay dos. No hay tú, sujeto, y otro objeto. No hay tú, sujeto, y otro sujeto. Y eso pone en tela de juicio radical mi esquema de yo. Pensemos por un momento. Si no hay dos, ¿qué es esto? Muchas veces lo he repetido yo, el tema este del no dos, y muchos otros lo habéis oído durante años en las charlas. Pero yo no sé si nos hemos enfrentado desnudamente a lo que significa eso en primera persona. Este que hay aquí, no hay ningún sitio donde pueda ser definido. Este que tiene este nombre no es nada separado. No hay un límite entre esta existencia y cualquier otra existencia. No hay separación entre este ordenador y el que mira el ordenador. Como teoría es muy sugerente. Como experiencia es un terremoto, si se lleva en sus consecuencias. Porque no hay un lugar en el que viva ese que se llama Pedro. Y eso además me dice que si no hay dos, ¿quién es este que anda corriendo en busca de algo? ¿Quién es este que se considera insuficiente, vulnerable, que desea ser aceptado y amado y que desea sobrevivir y pervivir? Si no está esa existencia. Y llega Dogen y dice, eres un no nacido. Y vuelve otra vez a complicárseme la cabeza. Como dice alguien muy querido a mí, la muerte no existe. Y tampoco el nacimiento. Teóricamente es correcto. Si no hay dos, si no hay un ser que haya tenido una historia que sea separada, no hay nadie que haya nacido separadamente, sino es una manifestación más del conjunto de la existencia. Y aquí hay un elemento interesante. No soy yo el que corre, es el conjunto de el universo, el que corre, y yo soy una parte de él, o yo soy el todo de él. Es la evolución la que continuamente está transformándose, y este que se cree que está corriendo solo, lo que está haciendo es ser una gota de agua en un flujo tremendo que está corriendo. Y aceptar eso experiencialmente, en la vivencia cotidiana, da mucho yuyu, porque supone una transformación radical de nuestro estado de conciencia. Y llega el Upanishad y dice, tú eres eso.
Y la palabra eso es tremenda, porque implica no definición, implica el conjunto, implica la totalidad, implica el todo. Entonces tú eres el universo, tú eres el todo, tú eres, y eso nos cuesta mucho aceptarlo. Desde esta conciencia separada, vulnerable, petitoria, de quien se considera vulnerable, insuficiente y que anda neuróticamente buscando ser aceptado, de pronto entrar en el mare magnum de serlo todo y no ser nada en especial, es una revolución mental para la cual a veces intuyo, a veces percibo, pero otras muchas veces me echo para atrás inmediatamente. Por lo tanto, cuando los místicos nos dicen, párate, simplemente sé. No sé en función de, no sé en función de para, no sé en función de un destino, de cuando hacemos las cosas somos en función de lo que hacemos, somos en función de lo que buscamos, somos en función de lo que creemos ser, sino párate y simplemente sé. Y acepto, menudo coraje, asentarme en meditación. Y hago pacientemente esta práctica de respirar sin hacer nada. Porque todo esto se me echa encima y me doy cuenta que siempre que me escapo buscando algo, empiezo otra vez a correr en mi interior, en mi mente, en mis cosas. Y durante un tiempo, quizás durante toda mi vida, o durante unos años, me vuelvo esquizofrénico. En algunos momentos, cuando me siento en silencio, o en algunos momentos de mi cotidianidad, simplemente soy. Pero en otros inmediatamente empiezo a correr. Y es como si fueran dos personas. O mejor dicho, como si fuera una persona y una no persona. Y eso me mantiene en tensión. Porque no termino de integrar esto que a veces percibo. Y porque las consecuencias de integrarlo me llevan a que me vuelva tonto, me vuelva tonta para la existencia. A que viaje contracorriente de lo que la sociedad, mis amigos, mi familia, mi cultura me dice, a que tenga que desaparecer en alguna medida en cuanto a conciencia de alguien que hace algo. Y eso es lo más parecido a la muerte. Y eso me da miedo. Por lo tanto, ahí me ando, en ese entretejer entre de vez en cuando echarme una carrerita y de vez en cuando quedarme parado. Me siento en silencio, respiro. Cada vez entiendo menos. Escucho eso de ser montaña, ser roca,
ser flor que no necesita justificarse, que no necesita explicar a nadie la existencia, mientras al tiempo me levanto y me pulsiono otra vez hacia las pequeñas aventuras de búsqueda y de comprensión. Necesitaré, pues, una profunda práctica de no correr, una profunda práctica de estar aquí. Quiero dejarme y dejaros con la boca y el corazón lleno de interrogantes, porque aquí hay preguntas, no respuestas, y cada cual tiene que incorporar la respuesta en su propia existencia. Ayer leíamos en la recitación de la mañana y de la tarde un versito de Ter Stegen que viene al cuento para terminar. Has de andar como niño mudo, en inocencia y unidad. No pensar en lo venidero, no mirar atrás. Va en contra de tu estado actual, el momento presente, que debe convertirse en tu morada. Práctica de no correr, práctica de no intentar llegar, práctica de aceptar profundamente ser. Kenin.